Sí, hay un grupo de agentes que, bien porque salieron mal en su primer examen o porque no estaban completos sus papeles en esa oportunidad o por alguna otra razón que no pudieron dar examen, hay una segunda vuelta, son más o menos 400 personas que quedaron en esta situación y entonces los días del 5 al 7 de diciembre se van a tomar todos estos exámenes. Brevemente va a estar en la plataforma web de nuestro gobierno, van a poder ver las mesas y dónde están ellos ubicados, a qué lugar tienen que ir a rendir. Así que entre mañana y pasado empiezan a fijarse porque ahí las mesas son del 5 al 7 de diciembre y se van a buscar y van a encontrar su nombre y el lugar donde tienen que dar examen y el horario. El mecanismo de exámenes es el mismo Es que el se mismo que utilizó. antes, sí, es el mismo mecanismo, sí. Sí. ¿A cuánta gente se ha llegado, bueno, con el pase a planta? ¿Cuántos hicimos hasta ahora? Y usted me pregunta, sí, Era un cuatro, total y de 5.000. 4.000, yo creo 4.400 y pico de personas ya tienen armados sus expedientes. Bueno, tenemos esperanzas de que empiecen a salir rápidamente los decretos, porque a diferencia de otros años, no hicimos 5.000 expedientes, sino que hicimos tres o cuatro por ministerio, de manera tal de que mucho más manejable y va a ser mucho más eficiente el circuito, porque va a haber en total 34 decretos para las 4.000 y pico de personas. ¿Se está esperando esta segunda tanda de exámenes para...? No, ¿No? no, son independientes, los expedientes ya están armados, están girando. Y en cualquier momento empiezan a salir los primeros decretos. Hay algunos que ya están terminados y listos para el decreto. No, esta gente ya esto va a ser más para febrero o marzo porque hay que trabajarlos después, armar los expedientes. Y bueno, no, no, estos van en una segunda tanda, digamos, de decretos. Perfecto. Sí. Bueno, recordemos entonces para aquella persona que no han rendido, que tiene que volver a rendir. Que del 5 al 7 de diciembre van a ser las mesas de exámenes. Que por favor, entre la brevedad, entre mañana y pasado, va a estar en la plataforma del gobierno, las mesas, busquen su nombre y el lugar en donde están, donde van a rendir. Porque como son menos personas, por ahí no tengo exactamente cómo es, pero a lo mejor si es de Fernández Oro no rinde en Fernández Oro, rinde en Chipoleti, por ejemplo, ¿no? Entonces, mire bien el lugar y la mesa y el horario.